Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Laura. Un gusto saludarte, parcialmente despejado. Aquí el cielo en la capital de los argentinos, en 16 grados, indica el termómetro porteño, mi estimada Laura. Bueno, contame todo el trabajo que tuviste en la jornada de hoy, Sergio. Sí, exactamente. Sin antes eh, decirte de que en la Cámara de Senadores va a sesionar con dos temas la próxima semana. Uno tiene que ver nada más ni nada menos con el impuesto a las ganancias. La sesión sería el día jueves a las 11 de la mañana. Ultiman los detalles, además de este impuesto a las ganancias, que si se aprueba en el Senado, lo que asegura hasta ahora es que por lo menos hay eh, está asegurado el quórum para su tratamiento, no está asegurado la aprobación. Va a ingresar sin modificaciones el tratamiento ingresado por la Cámara de Diputados de la Nación en este tema, al igual que los mismos conceptos para lo que tiene que ver con la creación de cinco universidades nacionales, proyectos también que viene de la Cámara de Diputados de la Nación. Introdujo modificaciones el oficialismo para la creación de los créditos UBA. Eh, esto se dio eh, las modificaciones que venían de la Cámara Alta porque se estableció un eh, máximo del 30% para aquellas personas dentro del ambiente familiar que no superen eh, lo que hace al salario vital y móvil. Es decir, para aquellas personas, aquellas familias que quieran tener un crédito UVA, estamos hablando de los créditos hipotecarios, no dañen el salario. Por eso el oficialismo introdujo esta modificación, esta tabla de actualización para los créditos UA, por eso vuelve a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen. Y por supuesto, una linda actividad aquí en, el, en la Cámara de Diputados, donde se otorgó el premio máximo a Abel Pintos en el día de ayer, en horas de la tarde, por unanimidad la Cámara de Diputados de la... Nación con el máximo honor de la Cámara Baja en nombre del diploma Juan Bautista Alberdi. El hombre cantante de Bahía Blanca, oriundo de esa ciudad, recibió todos los honores, donde estuvo presentes niños de distintos colegios en la provincia de Buenos Aires donde la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, dijo que estaba orgulloso de presentar eh, este premio a Abel Pintos. Y Abel Pintos destacó también, por supuesto, eh, este premio y dijo que todos los días hay que hacer Patria, con, eh, escuchando canciones eh, de, de su disco, las canciones Patria, y que realmente pensar en uno es defender la cultura y también del poder de la fe, que son los dos lugares donde el ser humano siempre eh, recae para el buen espíritu. Así que Abel, Pintus, eh, Abel Pintos estuvo ayer eh, recibiendo el premio. De todos los honores, como te decía, el premio máximo que otorga la cámara baja en nombre del diploma Juan Bautista eh, al, eh, Alberdi. Laura, eh, cabe destacar que todo lo recaudado de su último disco, Alta en el Cielo, Abel Pintos va a entidades de los hospitales públicos. Aquí, por ejemplo, en el Capital Federal, al Hospital de Ricardo Gutiérrez y al Juan Garrahan, dos hospitales públicos. Que atienden a los niños con diferentes enfermedades, ¿no? Claro, bueno, qué, qué lindo, ¿no? Estábamos ahí sí, sí. observando las imágenes donde Cecilia Moró, como Moreau, como vos decías, distinguió al célebre cantante, al artista, ¿no? que ha sacado hace recientemente su nuevo material. Nosotros el día del maestro habíamos arrancado con algunas interpretaciones, por supuesto, de Abel Pintos. Claro, exactamente. Con Abel Pinto y Charlie García son los únicos artistas que ganaron tres veces claro. el Premio Gardel, el premio máximo que otorga la República Argentina en cuanto a la cultura y especialmente a los músicos. Así que un merecido, eh, un merecido eh, honor, un merecido premio que recibió el bayense Abel Pintos, que obviamente hizo referencia eh, también a su provincia eh, de Bahía Blanca, de cuando era niño que comenzó a cantar a los ocho años, que estuvo en diferentes eh, canales de televisión en Cosquín y fundamentalmente el video Cactus, eh, que lo hizo en la provincia de Tucumán, allí en la localidad de Quilmes. Ahí está. Bueno, excelente el trabajo. Sergio, por otro lado, vamos a cambiar de <laughs> tema porque este fin de semana se van a realizar las elecciones en la provincia de Mendoza. Exactamente, mucha atención y también tensión allí en la provincia de Mendoza. Vos sabés que cuando uno decía en la provincia de Mendoza, indudablemente pensaba eh, que la continuidad del radicalismo era algo natural por lo que se hacía fundamentalmente en eh, instituciones, respar, de, respetar la alternancia política, respetar las instituciones y sobre todo eh, era una base democrática eh, por cada una de las leyes que se aprueban allí en esa provincia. Algo ha pasado y pasó fundamentalmente el crecimiento de la inseguridad, el crecimiento allí de, de lo que es también la inflación, la poca producción. Eh, a nivel internacional en la provincia de Mendoza, en su vitivinícola y todo eso ha influido en el crecimiento de la pobreza en la provincia de Mendoza. Un millón y medio de mendocinos están habilitados, lo que representa el 4,22% del electorado a nivel nacional. En cuanto a los nombres... Por ahora, Alfredo Cornejo lleva una leve ventaja, no más de 30.000 votos, sobre eh, el actual diputado nacional Omar de Marchi, que recibió el apoyo contundente de eh, Javier Miley. El candidato presidencial estará en la provincia de Mendoza a las 11 de la mañana del día domingo y eh, en la capital del vino estará Patricia Burrich allí en Mendoza alrededor de las 4 de la tarde para seguir los resultados de uno y del otro.